pasa en estos momentos en la esquina de la televisión. ¿Quién está ahí? Roger, ahí va a sacar cara por Buenos Días Perú, y Omar Ruiz de Somocurso también se va a poner los guantes. Omar, ¿con quién estás? Así es, la esquina de la televisión se transforma en un ring de baletón. Martín Palermo está acá boxeando con la Shevchenko, que ha retado públicamente a Giovanna. Y el Pitbull, Iván Iberico, ¿a quién ha retado? A la Sonaja Humana, en representación de Buenos Días Perú. Roger del Águila, por favor, que se enfrente al Pitbull. ¿Cómo estás, Iván? ¿Cómo te va? Contento, vida, voy a hacer. ¿Por qué lo miras y te ríes? ¿Por qué? Porque da risa su cara. Acá tú no vas a venir a hacerte el rico de que yo sabe, no. Aquí está Buenos Días Perú y la esquina de televisión, compadre. Sube, por favor, Roger, sube. Allá. Se viene un evento importante, Pitbull. Cuéntanos un poquito, es un enfrentamiento Perú frente a Argentina, ¿no? Y ya está acá Martín Palermo presente, calentando. O es el Escorpión, ¿no? El Escorpión, sí. Perú versus Argentina el 6 de febrero, este sábado, en el Coliseo Colegio Salesiano en Breña, ¿no? Estará peleando Sopilote, el Pitbull, Escorpión y Antonina Shevchenko con la venezolana. Todo esto gracias a la organización Inca Fighting y al alcalde de Breña, Pepe Gordillo, quien está haciendo posible esto, ¿no? Esperemos que todos los teleaudientes vayan y nos apoyen a alentar, porque tenemos que ganar un 4-0 a Argentina. Y la Pantera Antonia Shevchenko, hermana de la Shevchenko, la campeona del mundo, que está retando a Giovanna. Pero antes, comenzamos con Roger. Vamos, Roger, por favor, sube. En representación de Buenos Días, pero te ayudo para que, cuidado que te vayas a lesionar, ¿eh? Muy bien. Que salgan los muchachos. Viene la pelea estelar también, viene Giovanna. A ver, que venga la Shevchenko, por favor, ratito. Habla español, Pitbull, si no tú traduces. ¿Cómo te va? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Quién querías retar? Voy a pelear con Pelador de Venezuela. ¿A quién querías retar ahora? Cuidado, cuidado con la miradita que te ha metido. ¿A quién te querías enfrentar? A Giovanna, llámala, llámala. Ahora yo quiero a este chico. Ah, bueno, que se agarren, pues. Van a estar parejos, vamos. Yo no peleo con chicas, por favor. Bueno, ahí está. ¿Cómo estás, Escorpión? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Te has cambiado el look, no? No, siempre para las peleas es este look. Qué violento el hombre, ¿no? Muy bien, comenzó la batalla, comenzó la pelea. El skin de la televisión, el Escorpión, que se ha disfrazado de Martín Palermo con Roger. Acá la gente, al amigo también que quería participar. La gente quiere participar, Pitbull. Que vengan a participar todos, ¿no? Que vengan a apoyar este deporte, ¿no? Y le tengo una gran sorpresa, dejo entradas para que regalen a los televidentes. Muy bien, entradas para el evento de este 8 de febrero. ¿Va a ser a dónde? 6 de febrero, en Breña. 6 de febrero en Breña, el Coliseo Salesiano. Gracias al apoyo de Pepe Gordillo y Inca Fighting. Muy bien, ahí está la primera pelea de la mañana. Que venga, llámala, Pitbull, llámala. Que venga Giovanna, que Antonina está que le espera, ¿no? Antonina, ya, ¿te quieres agarrar con Roger o con Giovanna? No le tengo miedo a nadie, con Roger, calienta con Roger mientras viene Giovanna. A ver, dale, dale, por favor, cuidado. Dale, dale. ¿Tú crees que para él ya se siente? Pasó de besujón, ¿no? ¿Quién se ha querido pararte un besito y todo eso, no? Sí, claro. ¿Qué tal? Muy bien, ahí está. Ahora sí. El ingreso de Giovanna. ¿Qué pasa también, acá? Que se va a enfrentar a Antonia Shevchenko, campeona mundial de boxeo tailandés. Pasa. No, le voy a decir por ir a tomar un café. Mamita, ¿qué te pasa? Dame el micro. Yo no voy a pelear. Sube nomás, sube. No, no voy a pelear. Sube, que te están mirando por la televisión. No, ¿ves? Cállate la boca. A ver, le invita por favor a Giovanna. A ver. Besito. No. Muy bien. Escorpión, ahora ayúdala. No, nada, no pelees. Por ejemplo, podemos hacer unos ejercicios con Guandelet, si quieres golpear Guandelet. Bien buena, me está diciendo que podemos hacer otras cosas y no pelear. Entonces podemos ir a comer. ¿O qué otras cosas si no pelear? Cállate la boca, tú, oye. Pero podría hacer una pequeña exhibición, ¿no es cierto? Pero pues, me está temblando la pierna. Para eso sube. Sácate el taco, Sácate el taco, por favor. Muy bien. El taco 12, para que todos sepan tu tamaño. 1,30 m. ¿Eso para qué es? Vamos, Giovanna, tú puedes. Ah, para empezar, a ver. No. Pitbull, por favor, quedas tú. Todo tú el micrófono para que tú calientes el ambiente, hermano. A ver. En esta esquina, desde Rusia, oye, Antonina Shevchenko. Bar Simpson, ayúdame, por favor. Ahí está. Los guantes también, los guantes. Ponte los guantes.
Y yo le había pedido una cita a la chica. Va a hacerle un calentamiento primero, no, para que caliente. Pelea nomás, pelea de frente, nomás ella sabe. Giovanna sabe que pelea de frente. Muy bien, comenzó la batalla, Pitbull, narra tú eres especialista. Está que le entrena, está que no sé qué ha hecho Giovanna, que la ha convencido para que entrene, nada más. Vamos, más fuerza. No sé qué ha hecho. Ya está, ya, listo. Calentamiento, ya listo, ya se acabó, vamos. Ya, listo, listo, ya, aguante. Ya, aguante, ya. Ahora sí, no, Giovanna. No, no pasa nada. Ahí está, un ratito, falta. Valia me ha dicho que te hagan un primer plano a la oreja. ¿Por qué tienes tu orejita si te han pegado? Porque todos los hombres fuertes tienen la oreja así, agárrame. Está bonito. Agárrale. Cuidado que se excita. Después agarra, pido, bueno, gracias. Bien. La visita. Nos gana la hora, hermano. La invitación el día justo sábado. Justo iban a pelear el 6 de febrero. Se chupa. Justo se ya están, ya. Se chupa la Shevchenko, Bueno, bien. Gracias por venir acá a tu casa de aquí de la televisión. ¿Ah? Esperamos la a todos el 6 de febrero en el Coliseo Salesiano de Breña. Que vayan a apoyar al equipo peruano contra los argentinos. Antonina va a pelear con la campeona venezolana. Todo esto gracias a Pepe Gordillo y a Inca Fighting Producciones. Muy bien, vamos ahora con Pepe y con Val. ¿Qué pasa? ¿Ahora quieres pelear? No. Vamos, tenemos entradas para toda la gente. Hemos dejado entradas. Vamos con Pepe y con Val. Precios populares. Gracias, nosotros.